Mi nombre es César James y en el video de hoy les traigo el room tour, el tan esperado, el tan famoso room tour, ya que muchas personillas me han preguntado qué onda con mi habitación, que si es de juegos, que cómo hice el piso, que por qué tantas luces y que cuánto me llega el recibo de electricidad. Y bueno, vamos a aclarar todas esas dudas, así que si quieres saber más, quédate hasta el final de este video. Y ya estamos entrando, chicos, a una de las partes más geniales de mi casa, mi habitación de juegos, la zona segura. Y quiero decirles, quiero mencionarles el por qué le llamo zona segura. Realmente le he puesto así porque es un espacio exclusivamente para mis amigos varones, en el cual podemos hacer, deshacer, hablar de lo que queramos, jugar, aventarnos, golpearnos. Ahora sí que es este espacio en el que podemos hacer lo que nosotros queramos. Así que, no sé, me parece como muy interesante porque vienen mis amigos con muchas ganas de jugar cartas y de hacer locuras. En lo particular me encanta. Amigos, déjenme contarles que este lugar recién se ha creado. No estaba ni siquiera contemplado, ya que era una bodega más en mi casa. Entonces, yo he hecho esta locura con la única intención de que pueda pasármela muy bien y de que ninguna persona me moleste en este lugar, para que sea creativo, para que haga mis historias, para que cree mi contenido, etcétera, etcétera. Y bueno, algo fundamental que hemos creado para este proyecto ha sido una puerta corrediza en la cual parece que no hay absolutamente nada atrás. Pero chéquense esto. Tenemos huella y esto no lo pueden ver. ¡Bebe leches! ¡Bienvenidos al Room Tour! Llegamos al parque de diversiones de César James y para iniciar este recorrido déjenme mostrarles la tan aclamada pista de LED, que todo el mundo me pregunta qué onda con esto porque piensan que yo lo he creado con mis propias manos y siendo sincero no fue con mis manos, fue con mucha plata. Como pueden ver, pues cierta parte de la habitación tiene estos cubitos que en la parte de adentro tienen LED y bueno, tienen también espejo que hacen que sea un efecto infinito. Sinceramente, me gusta muchísimo esta pista porque creo que le da un flow distinto a toda la habitación. Esta es mi zona de trabajo en la cual pues yo me siento muy cómodo debido a que me he comprado esta silla que es demasiado incómoda, pero me encanta porque tiene muchísimas luces LEDs. Igual, esto lo he comprado, los audífonos, los he comprado en una tienda local y pues es lo que me hace a mí sentir cómodo, que se vea bien, que se sienta bien. No me importa la comodidad, la verdad es que es demasiado incómodo, pero al menos visualmente si me parece atractivo, me encanta. También tengo, pues no tengo computadora como tal, no tengo PC gamer porque como saben, he pedido mi compu y sorpresa, llegó rota, casi me estafan, etcétera, etcétera. Pero, pues afortunadamente tengo muchísimas Macs en mi casa y me he robado una para tenerla, para trabajar, para editar, para hacer lo que yo quiera con mis fotografías y con mis videos. Y también tengo una pantalla alterna en la cual puedo ver cómo exactamente la gente va a reproducir en sus televisiones, pues, todo lo que yo haga. Y bueno, se supone que esto lo había creado con la intención de que cuando tuviera mi PC gamer,
pues pudiera streamear en todas las plataformas posibles. Desafortunadamente la computadora la tuve que regresar porque llegó dañada nuevamente. Y pues me he quedado con todos estos instrumentos y ahora únicamente hacemos stream pues en las plataformas hablando de cualquier cosa. No jugamos videojuegos por el momento, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a hacer. De este lado tenemos a un Bob Esponja porque soy muy fanático de Nickelodeon. Y pues nada amigos, tenemos nuestra cámara profesional y tenemos estos aros y paneles de LED que son los que hacen que te veas muy guapo, tío. He colocado este sillón para que podamos descansar en esta habitación. También para que si me quiero echar alguna siesta mientras esté editando en la madrugada, pues lo haga. Y para que mis amigos se sienten a disfrutar de una cervecilla conmigo. Atrás tenemos el televisor. Es una televisión de 75 pulgadas. En la cual siempre tiene videos de YouTube de cualquier personaje que a mí me encante. Ciertamente me encantan muchísimo las televisiones gigantes. Y bueno, aquí no iba a ser la excepción de que colocara alguna. Y abajo tengo una mesita que es como cafetera. En la cual están todos los controles, están los enchufes. Y también están estas cositas que hacen que el ambiente huela bien. Porque soy fanático de que un espacio huela delicioso. Me he quedado pensando en que cuando salga este video, mis amigas me van a decir, ey, ¿cómo que ya no puedo ir a tu cuarto? ¿Cómo que es una habitación únicamente para chicos? Entonces, no sé, no quiero cambiar la regla. Por el momento va a seguir así, pero bueno, ni modo, la vamos a mantener. Por otro lado, quiero platicarles que en la pared contamos con luminosos que me han regalado por parte de mi familia. Chéquense esto nada más. Es un Instagram viejito, es una frase que dice Good Vibes. También tenemos la aplicación de WhatsApp y tenemos un beso porque muchísima gente me manda cada rato y yo los recibo con mucho amor. Llegamos a esta plataforma que he creado. Esto realmente era un zapatero, pero he donado todo lo que estaba aquí. Lo he donado únicamente para poner mis cosas. Y como pueden ver, tenemos desde gorras muy modernas hasta gafas. Vemos que por acá tenemos algunas cosillas que guardan secretos que aún no les puedo revelar. Y también tenemos las pistolas de acción, porque de vez en cuando vienen mis tíos, sobrinos, primos o amigos y yo les doy una buena tajada. También tengo algunos disfraces muy básicos y muy sencillos, como estas orejas, que en lo particular me encantaban porque te hacen ver muy sensualón, como nos gusta. Muy coquetillo, como esos tragos que nos tomamos de vez en cuando. Y tenemos aquí el número 400 y la letra K, porque esto fue referente a cuando llegamos a los 400 mil subs en YouTube, que de verdad se los aprecio y se los agradezco mucho. Tenemos sombreros, también tenemos ahí algunas gorras, algunos gorros, sí, de fantasía. Y pues me parece que ya también estas maquinitas que en lo particular a mí me encantan. He conseguido este espejo gigante únicamente para hacer un TikTok. Y parecerá algo ridículo, pero dije, ya lo tengo, se queda conmigo. Y no he querido sacarlo de esta habitación porque aparte creo que sirve para que cuando mis bailarines vienen aquí a esta habitación, nos aprendemos los bailes, los TikToks, los Reels y todo eso. Entonces siento que es algo muy padre para crear contenido también. Me fascina espejo, me fascina, nunca me falla. Lo último que vamos a poder ver a lo lejos es el sanitario. Este lugar me gusta mucho porque tiene cosas muy extrañas como mi vestuario, como algunas cosillas, objetos y elementos que se colocan en el cuerpo o en tu piel para que puedas destacar al momento de que vayas a algún lugar. Pero yo lo utilizo para grabarme, para el internet y para pasarla bien. No les voy a dejar pasar al sanitario porque es un secreto, pero los voy a dejar que miren a lo lejos. Amigos, con esto finalizamos este video, pero no sin antes mencionarles que arriba tenemos una bola disco y va a estar llena de muchísimas luces. Así que esto, más que cuarto, va a parecer un table dance como nos gusta. Así que si ustedes quieren visitar este lugar, tienen que ser mi mejor amigo. Amigos, aprecio muchísimo todo el apoyo que me dan. De verdad que agradecería muchísimo si me siguen en Instagram
o se suscriben a mi canal de YouTube y activan toda notificación para que me puedan apoyar. Lo aprecio y lo agradezco de verdad. Si ustedes toman un screenshot de este video y me lo envían a mi Instagram personal como mensaje, les estaré agradeciendo con un video temporal y un beso. ¡Bebeleches! Recuerden que estamos listos para la acción y estamos listos para la aventura.